hermanos. La esperanza es un don que tiene que caminar de la mano en nuestro diario vivir, como una actitud que nunca debemos dejar de tener. Actuemos con corresponsabilidad. Es tiempo y ahora que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo es una pandemia. No es un chiste, es peligroso. Nada podrá separarnos del amor de Dios, porque Jesucristo murió donando su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Su amor es más grande incluso que nuestras desobediencias. Es por eso que desde el momento que el Señor les dijo, denles ustedes de comer, los discípulos dejaron de observar la realidad, incluso dejaron de ver a Jesús, y se convirtieron en protagonistas de la evangelización. Se convirtieron en auténticos misioneros, porque toda misión conlleva un compromiso de fe y un compromiso social. Eso quiere decir, unamos nuestra fe con la vida, no pueden ir separadas. Por eso no solamente es rezar todos los días las diferentes oraciones que realizamos, sino escuchar lo que nos dice nuestro Maestro en este Evangelio. Denle ustedes de comer. Esta es la invitación que nos hace el Señor a todos nosotros. Demos un salto de nuestras vidas. Seamos solidarios. Aprendamos a compartir. Esto es tener compasión evangélica.